Bueno, como buena peruana hoy día, voy a comenzar esta historia en una cevichería. Hace un par de semanas estaba en Facebook y me encuentro con una foto de dos exalumnas de laboratoria en Facebook. Están en Punto Azul, Melo y Kenny. Y la pongo hoy día porque creo que de la manera más cotidiana y más del día a día refleja exactamente el tipo de impacto que queremos crear con laboratoria. Melo dice, regresar, pero en otras circunstancias. Punto Azul fue mi primer trabajo saliendo del colegio. Hoy vuelvo con Kenny en nuestra hora de almuerzo. Melo, como cientos de miles de jóvenes en el Perú, terminó en un colegio público y empezó a buscar qué podía hacer con su futuro. Su familia no tenía los recursos en ese momento para pagarle una educación superior de calidad y por ende empezó a buscar trabajo. Consiguió un trabajo como mesero en Punto Azul. Un trabajo digno, por supuesto que sí, pero un trabajo que no le representaba muchas opciones de cambiar su futuro. Hoy día las cosas han cambiado de manera bastante significativa para ella y trabaja muy cerca a Punto Azul y como cualquiera de nosotros acá, va un martes a almorzar ahí a comer un rico ceviche con sus amigas. Melo logró escapar un destino que es el destino de cientos de miles de jóvenes en el Perú y en América Latina. Una región donde el talento de millones de mujeres queda perdido por una falta de oportunidades. En realidad no solo mujeres, el talento de millones de jóvenes en general, pero las mujeres estamos en una desventaja un poco mayor todavía. Somos una región donde el 70% de los jóvenes que no estudian ni trabajan son mujeres. Un tercio de las mujeres en América Latina todavía no tienen ingresos propios. Y esta falta de ingresos propios suele ser una de las principales razones por las cuales las mujeres se quedan en situaciones de violencia, por ejemplo, porque no tienen la libertad de poder construir el futuro que quieren para ellas. Y en Perú todavía ganamos 37% menos que los hombres, porque frecuentemente estamos haciendo trabajos menos calificados y mal remunerados. Pero cuando alguien como Melo logra escapar este trayecto, pasan cosas increíbles. Hoy día, ella es desarrolladora web en un estudio de desarrollo bastante conocido, se llama Estudio Cíclope, y usa JavaScript, ese código que ven ahí atrás en su pantalla, para crear los productos y servicios digitales que son cada vez más parte de nuestro día a día. Ella es una creadora de tecnología y tiene lo que a mí me encanta llamar el poder del código, porque está en sus manos darle vida a una industria que literalmente representa el futuro. Y Melo tiene una responsabilidad bastante grande en sus hombros porque no está en cualquier sector. Está en un sector que tiene un crecimiento casi infinito. El programador de software es la carrera con mayor crecimiento en la próxima década en América Latina. En los próximos para el 2019 vamos a tener una brecha de casi 500,000 de puestos de trabajo en la industria tech. Y los programadores son un gran parte de ese número. La industria crece a pasos agigantados y no tenemos suficiente talento para llenar todos esos puestos. 2/3 de los puestos en tecnología están fuera de la industria tech, porque cada vez más, como se ha hablado mucho en este foro, todos los negocios son negocios digitales. Necesitamos a más gente que cree la tecnología que va a definir nuestro futuro. Y yo experimenté esto de manera muy personal, porque hace unos años, cuando me mudé de regreso a Perú después de vivir bastante tiempo fuera, decidí comenzar una empresa de tecnología. Comencé una empresa de desarrollo de software y enfrenté de primera mano el reto de tratar de armar un equipo, ¿no? O sea, lanzábamos convocatorias, tratábamos de realmente atraer gente para poder crecer nuestra empresa y nos dimos con el reto de que era mucho más difícil de lo que pensaba. Y en este reto yo decidí aventurarme al submundo del desarrollo de software en Lima para intentar entender quiénes eran los programadores, dónde estaban, por qué no los estábamos encontrando en nuestro equipo. Y encontré muchos de ellos, la verdad. Pero vez tras vez, el escenario que encontraba era este. Un grupo de chicos súper capos, muy talentosos, haciendo cosas increíbles, pero digamos que no se caracteriza por su diversidad. Descubrimos de cerca que efectivamente las oportunidades eran enormes, ¿no? Ellos, la gran mayoría de ellos, tenían trabajos donde ganaban mucho más de lo que yo soñaría con ganar en ese momento. Muchos trabajaban en pijama desde su casa porque trabajaban para empresas en Estados Unidos. Amaban lo que hacían, vivían viajando a conferencias, vivían en comunidades como esta, hablando del software, muy apasionados de estar en esta industria que realmente tiene tantas oportunidades. Pero digamos que las mujeres eran el constante ausente, ¿no? Eran el constante ausente.
Y empecé a tratar de entender por qué. Y me di cuenta que nos estábamos quedando fuera de un rubro que representa futuro, sin ningún sentido, por prejuicios, por falta de conocimiento y a veces por miedo a acercarnos a un sector que todavía luce más o menos así. Y decidí que algo teníamos que hacer para cambiarlo, por diferentes motivos. Primero, porque no tiene ningún sentido que nos queremos fuera de un campo que tiene tantas oportunidades. Pero segundo, porque el sector de tecnología nos necesita. Cada vez es más evidente lo importante que es la diversidad para la competitividad y para la innovación. La tecnología la usamos hombres y mujeres por igual y necesitamos hombres y mujeres creándola. Bueno, entonces les sigo contando. Si no, pasan cosas locas que uno las escucha y dice, esto es verdad. Los primeros equipos que crearon tecnologías como, por ejemplo, los primeros airbags en los carros, fueron creados por equipos de ingenieros enteramente masculinos. Y a la hora que salieron al mercado los primeros airbags, se dieron cuenta que eran mucho menos efectivos protegiendo cuerpos más pequeños, como de mujeres y de niños, porque en ese equipo no habían mujeres que trajeran esa perspectiva. Lo mismo pasó con las primeras máquinas de reconocimiento de voz. Los equipos que las crearon eran enteramente masculinos y cuando salieron se dieron cuenta que eran mucho menos efectivos identificando voces femeninas. Entonces, hay problemas reales de tener equipos poco diversos creando tecnología. Y bueno, decidí que algo teníamos que hacer para cambiarlo, porque esto no tenía ningún sentido. Pero entrando en este mundo y compartiendo estas relaciones, descubrí muchas otras cosas más de lo que pasaba en el software. Una cosa que realmente me sorprendió y creo que marcó un cambio grande en mi camino como emprendedora fue que me di cuenta que la mayoría de estos chicos no tenía un título universitario, no tenía un contexto académico como el que yo esperaba. Yo esperaba que para tener una buena carrera uno tiene que ir a una buena universidad, ¿no? Y acá me empecé a dar cuenta que, de hecho, la mayoría de ellos no tenía esa buena universidad. Muchos habían hecho un año de algo, no les había gustado, habían salido. Muchos eran enteramente autodidactas, aprendían en estas comunidades, en estos encuentros, aprendían en línea, y eso no había representado ningún tipo de impedimento en una carrera. En un país como el nuestro, que todavía es muy tradicional y que todavía la universidad sigue siendo ese camino para abrir oportunidades laborales, esto era increíble, ¿no? Y yo lo llamo realmente como un loophole en el sistema, como una forma de darle la vuelta al sistema. Y creo que Alejandro es alguien que refleja muy bien eso. Fue una de las primeras personas que contratamos. Y cuando yo estaba coordinando con él la entrevista de trabajo, me dice, oye, Mariana, ¿tú crees que la entrevista puede ser en la tarde? Y yo genuinamente le digo, sí, claro que sí, ¿por qué? Me dice, no, es que en la mañana estoy en el colegio. ¿En el colegio? Y sí, estaba en el colegio, estaba en quinto de media y ya tenía todo el conocimiento para aportar muchísimo valor en una empresa de desarrollo de software. Y él era un ejemplo de lo que pasa en este sector, donde lo que importa es mucho más el skill y la habilidad en concreto que el título. Un desarrollador tiene todo su código en GitHub y cualquier empresa que lo quiera contratar entra y puede ver línea a línea cómo ha construido el producto que le está mostrando. En un país como el nuestro, donde la educación superior de calidad es todavía un privilegio, lamentablemente es un privilegio de pocos, esto representaba infinitas oportunidades de hacer algo. Y empecé a sentir que tenía en mis manos algo demasiado poderoso. Había descubierto una industria con una demanda enorme de talento, que necesitaba más jóvenes ahí. Había descubierto que necesitaba más jóvenes mujeres, de manera desesperada prácticamente, y que podían ser mujeres que no tuviesen un título de una buena universidad de 5 años. Y un poco con ese contexto surgió la idea de crear Laboratoria. Un emprendimiento social quisiera frente a este problema de falta de oportunidades para mujeres jóvenes en nuestro país, aprovechando una oportunidad real de mercado, ¿no? Esta gran demanda por talento y sobre todo talento femenino. Y fue así que creamos un programa orientado al trabajo, donde todo lo que hacemos intenta crear a profesionales que respondan de manera súper directa a la demanda en ese mercado, que sea ágil, que cambie con ese mercado continuamente, que es un mercado que, dicho sea de paso, evoluciona y cambia todos los días, y que realmente pudiese ser accesible, y donde una limitación económica nunca fuese una razón como para no poder sacarle el máximo provecho a esta oportunidad. Creamos un programa que tiene 3 grandes partes. Primero, tenemos un proceso de selección bastante riguroso para tratar de identificar talento donde nadie más lo está buscando. En esos millones de jóvenes que normalmente están destinados a trabajo mal remunerado, mal pagado y no calificado.
decidimos ir ahí a buscar a jóvenes con inmenso potencial que solo necesitaban la oportunidad para cambiar radicalmente su destino. Tenemos una formación que es intensiva, se estudia 10 horas al día, 5 o 6 días a la semana, durante 6 meses. Pone a nuestros estudiantes al centro del proceso educativo, que las hace responsables de él y las hace amar lo que hacen. Y el código es una habilidad increíblemente poderosa, porque ese lenguaje que verían atrás en la pantalla de Melo es algo que se ve súper complicado al comienzo y que cuando te das cuenta que en un tiempo relativamente corto puedes emprender a entenderlo y a usarlo para crear, no hay quien te detenga. El programa dura 6 meses y una vez que termina, conectamos a nuestras egresadas con oportunidades laborales en toda la industria. Buscamos los mejores trabajos que hoy en día están no solo en empresas de tecnología, pero están en realidad en todo tipo de empresas. Y con ello no solamente les damos a ellas las herramientas para que transformen su propio futuro, pero también nutrimos a la industria del talento diverso que necesita para seguir creciendo. Desde que comenzamos, hemos trabajado casi sin parar por tratar de crecer nuestro impacto y llegar cada vez más lejos. Hemos formado a 400 mujeres como desarrolladoras, no solo en Lima, pero comenzamos en Lima y de manera más o menos rápida dijimos, esto tiene demasiado potencial, hagámoslo más grande. Fuimos a Arequipa, fuimos a Santiago de Chile, fuimos a Ciudad de México y vamos a seguir creciendo en toda la región. Nos hemos propuesto convertirnos en la principal fuente de talento femenino tech de América Latina para el mundo. En los próximos 5 años queremos formar a 10.000 desarrolladoras, realmente cambiando el rostro del sector de tecnología en nuestra región. Hoy día, gracias. Gracias. Hoy día el 77% de nuestras egresadas consigue empleo como desarrolladora. Es un número que ha ido creciendo y hemos ido aprendiendo de la experiencia y de los errores que cometimos antes en el camino. Pero hoy día realmente nos damos cuenta que nuestras estudiantes son talento que no solo puede competir en la industria local, sino que puede competir en la industria global. El 77% de ellas se emplea y abajo ese 4.5 sobre 5 es el puntaje que le dan nuestras empresas empleadoras al desempeño de nuestras egresadas, demostrándonos que realmente lo único que necesitaban era esa oportunidad, porque en ellas está todo lo necesario para llegar muy lejos. Y con este primer trabajo como desarrolladora pasan muchas cosas. Primero comienza esa vida de joven profesional a la que todos deberíamos tener derecho y acceso, ¿no? Que te permita tener un trabajo que te apasione, que te dé un propósito y que te permita proyectarte en una carrera. Segundo, ellas triplican sus ingresos. Y esto no es algo menor, porque ese triplicar en ingresos tiene un impacto enorme no solo en ellas y en sus decisiones, pero al final tiene un impacto que va mucho más allá, que afecta a la familia, que afecta a la comunidad y que empieza a transformar todo un entorno. Tenemos hoy día egresadas que no solo trabajan en Lima, en Arequipa, en Santiago y en México. Tenemos egresadas trabajando en Estados Unidos también, demostrando que no hay límite a todo lo que puedan lograr. Hemos formado alianzas con empresas de tecnología, no solo para apoyar nuestro crecimiento, pero esas alianzas cada vez se están transformando también en fuentes de oportunidades para nuestras egresadas, colocando a nuestro talento en los lugares más competitivos del mundo. Y creo que mi experiencia armando y creciendo laboratoria ha sido una de continuamente probarme a mí misma que mucho más de lo que uno cree es posible. Cuando empezaba el reto de siquiera tratar de convencer a jóvenes a que apostaran por nosotros, a que dijeran, sí, no tengo idea de lo que es el código, nunca me he visto en línea de código, pero ¿sabes qué? Esto suena interesante, ¿no? Tratar de convencerlas a postular a esas primeras veces en que tratamos de que las empresas confiaran en nuestro talento y que las empresas dijeran, es verdad, no importa si no tiene un título, yo creo que es alguien que puede sumar muchísimo a mi equipo. Y así hemos ido superando reto y reto tras reto. Y hace poco sucedió esto. Fue hace unos meses atrás y creo que fue como un momento súper especial, no solo por tener ese reconocimiento de gente pues como Obama o como Mark Zuckerberg, pero creo que fue un momento de decir, Dios, ¿cómo está pasando esto? Yo todavía lo veo y digo, ¿cómo fue que llegué ahí? ¿No? ¿Qué momento se dieron las cosas de esa manera?
Y qué increíble la capacidad de crear algo que supera nuestras propias expectativas. Creo que fue un reconocimiento no solo al trabajo de laboratoria, pero también al trabajo de emprendedores sociales en el Perú, en América Latina y en todo el mundo, que hoy día pueden decir, yo también puedo, ¿no? O sea, yo también puedo intentarlo. Y creo que las cosas que pueden pasar si uno lo intenta, le pone pasión y le pone ganas, realmente siempre terminan sorprendiéndonos a nosotros mismos. Y finalmente, como les decía, realmente queremos convertirnos en la principal fuente de talento femenino de América Latina para el mundo. Queremos poner América Latina en el mapa de la tecnología. Creo que hoy día se ha hablado muchísimo de cómo cada vez todas las organizaciones son digitales y las inmensas oportunidades que representan. Aprovechar esas oportunidades nunca va a ser posible si no tenemos a la gente, al talento, que haga que eso se dé. Y nuestro propósito es también, desde una manera, desde un pequeño rincón emprendedor, tratar de contribuir a que pasemos de ser un país y una región que depende tanto de sus recursos naturales, a una región y un país que depende mucho más de lo más valioso que tiene, que es su talento joven y, ¿por qué no?, también su talento femenino. Muchas gracias.